Sosa, la vicepresidenta del Instituto 9 de Mayo. Hoy le corresponde presentar el acta de entrega del premio que nuestro instituto acuerda anualmente por el Día de Europa, que según Robert Schuman, muestra un camino apuesto a la importancia con la recuperación de una diversidad de culturas, en la que cada una respeta a la otra. En primer lugar, le paso la palabra a Francisco Sánchez, en representación de la Diputación de Valencia, que procederá a la inauguración del acta. Gracias a la presentación de los mismos de este doctor en esta justa.
cambio, parte de guardia, es decir, que se respecta a los anteriores, el segundo mar, a la mirada de los desafíos de la conferencia sobre el futuro de Europa, salvo el mundo de la no solo a las autoridades, sino también a sus obras, en concreto a los valores de tres iniciativas que van a promover este destino. Un concurso escolar de los estudiantes valencianos, recuerda esto, y va a llegar sobre qué es el Europa de la lista, resumir en un límite los entes de la. Y una vez concurso a SARS, celebrar el cumplimiento de la Asociación de Estudiantes de Red, ELSA, a una decena de universidades españolas. No pudo sino aprovechar esta ocasión para pedir a la vicepresidencia de Estudismo de Reino, el doctor Cirilo Sosa, que me estaba trabajando, a informar a la resta de nuestro país, a ver en general este país de que está citando. Si bien el elemento tradicional de nuestro derecho de la Europa viene siendo el premio de España, como una forma de presentar en este nuestro día a día de instrucción informativa de alta difusión, vivencias interesantes de Europa con idea. Este año se cumplen 70 años del Tratado de París, por el que fue fundada la primera Unión Europea, al tiempo que 20 años de la puesta en circulación del euro. Es decir, en apenas tres generaciones, los europeos hemos pasado de conseguir a una entidad supranacional, tan solo la regulación del carbón y el acero, a establecer una moneda única, renunciando al arco, al trazo, a la peseta, etc., todos potentes símbolos nacionales. ¿Qué es para nosotros el euro? ¿Una moneda en cualquiera de sus acepciones? ¿O algo más? Por poner un ejemplo más cotidiano, ¿qué es para cada uno de ustedes la Coca-Cola? Porque puede suponer algo más que una deliciosa bebida refrescante que disfrutar, o una bomba de azúcar cuya producción quiere seguir. Cuenta un alemán que, analizando su vida, cruzó el muro de Berlín, huyendo de la mal llamada República Democrática, y decidido por agentes de la parte occidental, lo primero y único que vivió para sí fue una Coca-Cola. Su explicación es que para él ese era el sabor de la libertad. La unificación alemana y la unión monetaria son los dos pilares centrales del legado del canciller Kohl en la construcción europea y su cultura la que tenemos también a reivindicar. Un poco por hacer honor a la temática, oíamos al principio, interpretada por la soprano Polanyi, la composición de Strauss de Maratini, en la que se dice así: canta que la abundancia está recuperada y ya florece en el campo de la. Pero no sin menos, cuando el pasado mes de abril se supo que el extremo oriental europeo estaba a punto de un enfrentamiento armado a gran escala, cuando comprobamos un poco de estos planetarios ya más cercanos y actitudes técnicas ya demasiado cercanas, en definitiva, cuando estamos buscando la mejor salida posible a la crisis sociosanitaria del mundo, hay que recordar a este programa